Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Iván Zul y el día de hoy vamos a conocer un poquito más de Xel-Há. Así es amigos, el día de hoy vamos a conocer este paraíso en vida. Quiero que vean la vista que tengo en la parte de atrás. En unos instantes vamos a estar ahí sumergidos, nadando. Pero antes les quiero contar que se me hizo un poco tarde y no desayuné. Pero no te preocupes, si tú llegas de tu hotel, no desayunaste nada, Xel-Há cuenta con varios restaurantes. El primero al que vamos a entrar se llama Chula Vista. Digo, ya se imaginarán por qué el nombre. Y si ustedes van a traer a sus hermanos pequeños, vienen con toda la familia, si traen pequeñitos, miren, aquí hay albercas pequeñitas por si no saben nadar, no se preocupen. Los papás pueden estar de este lado viendo a sus pequeños y contemplando esta vista maravillosa. Yo me vine aquí a reposar un poquito ese desayuno que estuvo realmente bastante rico. Ya hice un poquito de digestión, así es que vamos a comenzar las aventuras que Xel-Há nos tiene preparadas. Parte del recorrido aquí en Xel-Há la puedes iniciar en un trenecito, o si te gusta hacer un poco de ejercicio como en mi caso, que tiene muchísimo que no ando en bici, puedes tomar una bicicleta, un casco y emprender la aventura. La verdad es que el camino está bastante bonito, está muy tranquilo y pues bueno, ya quiero llegar al río, pero tenemos que manejar con cuidado y tenemos que manejar despacio para no provocar accidentes. Miren, este es el tren que les comentaba por si no quieren hacerlo en bicicleta. Aquí los traen hasta el inicio del río. Dentro del parque hay módulos en los cuales te dan los equipos de buceo, los chalecos y las aletas. Voy a recoger el mío para comenzar esta aventura en el río. Amigos, y ahora sí, estamos a punto de cruzar el río de la vida. Ya traigo mi equipo de seguridad, mi salvavidas, traigo mi tubo de snorkel, mis gogles. Prácticamente estoy listo para comenzar esta aventura marina. Sí, miren, así voy a respirar unos segundos de aquí. Quiero comentarles que estos snorkels, todos son totalmente nuevos. Así es que no te preocupes de, oye, pero lo usó otra gente. No, es totalmente nuevo. De hecho, te lo puedes llevar al finalizar tu recorrido. Y las personas que no se los llevan me comentan que los mandan a una empresa que los funde y los vuelve a reutilizar. Recordemos que el parque de Xel-Há está muy abrazado de la naturaleza, de los ecosistemas. Y lo que menos quieren, obviamente, es contaminar ni afectar el entorno en el que estamos. Voy a cambiar de cámara. Así es que, pues, acompáñenme a dar un chapuzón.
Amigos, la aventura continúa aquí en la Cueva Maya. Vamos a cambiar igual de cámara por la acuática, pero les quiero enseñar a dónde vamos a entrar y ahorita les cuento un poquito más de la historia de esta Cueva Maya. Amigos, estoy con Nicolás. Pueden venir a tomarse fotos con él. Igual, todas las fotos se las toman con su brazalete y en la salida pues se llevan el recuerdo. Nicolás se ha portado muy bien. Espero que no me coma con ese pico gigante que tiene. Y pues bueno, seguimos aquí el recorrido en Xel-Há, amigos. Manda saludos, Nicolás. Adiós. Amigos, ahora vamos a volver a volar. Ya lo hicimos en Senses. Ahora lo vamos a hacer sobre Xel-Há. Ya nadé muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ahora seremos unos pájaros en estas bicicletas aéreas que se ven muy divertidas. Traemos ya la seguridad. Entonces, pues vamos a hacerlo. Amigos, empezamos este recorrido por la selva. Nos dijeron que han visto puma. Me dio un poco de miedo. ¡Wow! Voy a llegar sin piernas a México. Hay que darle, amigos, hay que darle. Esto es súper seguro. Tenemos un radio del lado derecho. Yo voy a hacer un poquito de ejercicio, amigos. Y ustedes contemplen estos bellos paisajes. Amigos, realmente ustedes solamente vieron unas pequeñas imágenes. Está súper divertido, está muy emocionante. Y en un punto te da hasta como ese nerviecito. No digo miedo porque la verdad los paisajes están increíbles. No es lo mismo verlos en video que en persona, obviamente. No vas tan alto tampoco. Pero lo padre de esta actividad es que vas en contacto literal con toda la flora, la fauna. O sabes, animalitos. Sientes ahí como las hojitas cuando las rozas. La verdad es que está increíble. Está muy cansado, la verdad. Haces buena pierna, buena condición. Pero sin duda vale la pena 100% que cuando vengan a Xel-Há vayan a las bicicletas aéreas. Amigos, realmente estoy molido. No puedo terminar esta aventura en Xel-Há sin comer algo porque realmente nadé muchísimo. Les voy a enseñar el menú un poquito más a fondo. Estamos en un restaurante regional, mucha comida mexicana. A mí me encanta la cochinita pibil, así es que vamos a buscar cochinita pibil. Este pollo yucateco se ve buenísimo, amigos. Vean nada más. Un poco de cochinita pibil. Vamos a ver qué más nos encontramos, amigos. Están los postres. Miren, acá echándose un pozolazo. Un poquito de frijoles refritos. El toque mexicano. Vamos a devorar todo esto, amigos. Pura energía. Y como el calor está horrible, una limonada riquísima. Amiguitos, quiero tomarme un segundo antes de terminar este video, ya que estoy en un lugar muy especial. Como pueden ver, hay muchos postes blancos que ustedes pueden ver. En estos postes se encuentran tortugas bebecitas, muy pequeñitas. No me voy a acercar tanto porque no puedo pisar muy alrededor, pero quiero que vean la cantidad de postes blancos que nosotros podemos observar. Y sí, esto es algo súper importante. Este tipo de videos los hago sobre todo para que conozcan, para que vean lugares pues muy muy hermosos. Hay gente que ya lo conoce y cuando ve los videos muchas veces recuerda sus experiencias. Pero la finalidad de todo esto siempre es dejar algo padre, algo bonito. Los amigos de Xel-Há, de Xcaret, me compartieron a mí muchísimo conocimiento sobre la protección y el cuidado de las tortuguitas. Me comentan que todos los postes que ustedes ven aquí son huevecillos. Las tortugas vienen del mar, los traen, los ponen, aquí los dejan. Obviamente la tortuguita mamá se va, pero hay muchas personas muy buena onda. Hay personas que quieren que esta especie siga creciendo y que nunca jamás
pues deje de existir. Lo padre de todo esto es que son puros voluntarios, no se les paga ni un solo peso. Yo sé que hay mucha gente que les gusta ayudar, así como a ustedes. Precisamente yo los quiero invitar a podernos sumar a esto. Ojalá que cada que vengan a este tipo de paraísos no solamente se disfrute lo bonito, sino que también veamos un poquito más allá, veamos a la naturaleza que nos obsequia estas maravillas y que sobre todo la cuidemos, porque el día que no tengamos esto, amigos, yo no sé qué vamos a hacer. Espero que les haya gustado este video. La verdad, yo me divertí muchísimo, aprendí muchísimo, me enamoré aún más de la naturaleza y de todo lo que podemos observar ahorita. No olvides suscribirte a este canal para que veas más aventuras, para que estemos ayudando, para que estemos creciendo como personas y sobre todo para que estemos aprendiendo muchísimas cosas. No olvides seguirme en todas las redes sociales, ya que ahí estaré dando mayor información si es que tú quieres ser parte de esta campaña y si es que algún día deseas venir a acompañarme a liberar tortugas. La verdad sería excelente para mí. Y sí, yo me voy a ir no sin antes recordarles que esta vida, con muchas, muchas, muchas tortuguitas que en unos meses van a salir y van a regresar a su casa, es muy buena. Pero con una sonrisa será muchísimo más sabrosa. ¡Hasta la próxima!